compañeros y compañeras que nos van a ir enseñando distintos instrumentos. Nos van a enseñar cómo tocan, nos van a enseñar cómo cantan y finalmente nos van a enseñar cómo bailan. Así que vamos. Voy a hablar sobre la caja. La caja es un instrumento de percusión y pertenece a la familia de los membranófonos. Este instrumento se usa en bandas de música y es una parte fundamental de la batería. La caja está compuesta por un parche, el bordón y la estructura que es metálica. Y ya con esto me despido, os voy a enseñar cómo hacer un redoble en caja. Hola, soy Alex y bueno, primero voy a presentar las partes del clarinete. Esta es la boquilla, este es el barrilete, el cuerpo superior, el cuerpo inferior y la campana. Y bueno, ahora voy a tocar una canción que se llama Una vieja historia. Muy bien, un fuerte aplauso. Compañero. ¡Bravo! ¡Genial! Hola, soy Javier. Os voy a presentar las partes de la mandolina. Este es el mástil que conecta la caja con la zona para poder afinar las cuerdas. Luego está aquí el puente, que es donde aquí se quedan las cuerdas tensas para poder tocar mejor. Ahora os voy a hacer una presentación de una canción. Hola, mi nombre es Vega y os voy a presentar las partes del violín y luego os tocaré una canción. Esto es el clavijero, donde están las clavijas. Esto de aquí atrás es el mástil y esto de aquí es el diapasón. Luego esto es el puente que sujeta las cuerdas para que el violín suene. Esto es el cordal. Aquí es donde se apoya la barbilla para tocar el violín. Aquí que hay un palo que sujeta el puente de las cuerdas. Esto son los orificios de las Fs. Estos son como las costillas del violín y os voy a tocar una canción. Thank you.
trastes. Este es el tacón. Todo esto es la caja de resonancia, el aro pequeño, el aro grande, la boca, la roseta y la cejuela de cuero. Y ahora os voy a tocar Piratas del Caribe. La cabeza, las Fs y la barbada. Y ahora os voy a tocar una canción que se llama Estudio 4.
tenemos a Elena, que al igual que Miriam nos va a enseñar nuestro instrumento principal. ¿Qué es, Elena? La voz. La voz, muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué vas a cantar? Pues voy a cantar un trozo de la canción de Des Monkey y su artista es Tons Anal. Chulo por aquí que algunos conoceréis, que es un xilófono, ¿verdad? Sí. Y le dejo a él que se presente, ¿de acuerdo? Un aplauso para él. Hola, me llamo Carlos, yo toco percusión y hoy he traído un xilófono para tocaros una canción. Bueno, mi xilófono está compuesto por 3 octavas, la primera, la segunda y la tercera. Todos los xilófonos empiezan en do. Y acaban también en do. Las teclas de arriba, que van 2, 3, 2, 3, 2, 3, son los sostenidos y los bemoles. Por ejemplo, ahora mismo esta nota sería un fa sostenido. Y ahora os voy a tocar para concluir. Más o menos lo que sería el estribillo de Juego de Tronos. Ok, y ahora tenemos a María, que va a cantar. Y en lugar de tener música instrumental de fondo grabada, María quería tocar con acompañamiento de guitarra. Entonces me ha engañado un poco, ¿verdad, María? Y vamos a intentar hacer una bonita versión entre los dos de una canción que os va a presentar. Se llama Volver a mí y el artista es Anelke. Tienes una ovación ahí. Bueno, este es un violín, como ya ha enseñado otra compañera. Este es el mango, lo negro. Esta es la cabeza con las clavijas. Estas son las aberturas de F. Estas son las C, porque tiene forma de C. Este es el mentonero para poner la barbilla. Y los reguladores. Y esta es otra cosa, que es el arco. Que aquí está el tornillo de regulación. Aquí la nuez y aquí la vara del arco y aquí la cerda, que están hechas con el crin de caballo. Espera un segundito, que
enseñar su instrumento, nos va a enseñar las partes, nos va a hablar un poquito de él y va a tocar algo. Adelante, Rubén. Las partes del saxofón son abrazadera, caña y boquilla. Luego, cuando vamos bajando, tiene corcho y tudel. Corcho y tudel. Tiene el cuerpo, las notas, codo y campana. Y voy a tocar granito ruso. Para terminar, vamos a tener 4 grupos de baile, pero quería enseñaros mi instrumento. Antes me habéis oído tocar la guitarra, pero lo que yo toco realmente es la flauta travesera. ¿Veis? Es un instrumento que está hecho de metal, pero es de viento madera, porque su sonido se parece mucho al de las flautas que se hacían con madera antiguamente. Quiero tocaros una piececita breve que seguro que conocéis. Así que antes de que toquen bailen nuestras bailarinas, nuestro cuerpo de baile, vamos a darles un minutito y mientras yo toco la flauta, ¿de acuerdo? Espero que os guste.
Con cuatro grupos de baile. Dos grupos y luego dos bailarinas individuales. Así que espero que disfrutéis un montón, ¿vale? Vamos a terminar con alegría y vamos a terminar con el baile de este concierto de Santa Cecilia. ¡Venga! Aquí vienen Natalia, Martina y Paula. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why it hurts me. It hurts too, and I'm always tired, but never of you. If I pulled it, you under, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. Still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't need no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes we gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust to go. Tenemos a Alma. Alma va a bailar un estilo de música totalmente distinto, ¿verdad? Va a bailar flamenco. Y cuéntanos, Alma, ¿qué vas a bailar? El tango. Muy bien. ¿Estás preparada? Sí. Pues a ver. Vamos allá. ¡Ánimo, Alma!
Muy bien. Qué maravilla, pero bueno. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias.